La paz de Jesucristo, amados hermanos, gracias a Dios por esta bendición que el Señor Jesucristo nos regala en esta noche. Este video va dirigido para todos los hermanos en general de la Iglesia del Señor Jesucristo, para cada día animarle más a través de la palabra que da vida y que salva a todos los hombres. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabra fiel y verdadera. En esta tarde y noche quiero leer un texto en el nombre del Señor Jesucristo, y este texto es para reflexionar en la palabra de Dios. San Lucas, el capítulo 12, precisamente el versículo 13, la Biblia nos enseña algo poderoso y nos dice, y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mira, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, gracias al Señor Jesucristo, en esta noche el tema para esta noche no es el rico insensato, sino un mundo insensato. Pues porque precisamente nosotros en esta vida nos proveemos para cosas materiales, buscamos todo tipo de cosas materiales, buscamos siempre dinero, buscamos siempre fama, buscamos siempre reconocimiento, buscamos alcohol, buscamos droga, buscamos baile, buscamos diversiones diversas, partidos de fútbol, cine, etcétera, etcétera. Eso todo el hombre busca como el bien de su alma, pero busca poseer y ser muy famoso, pero nunca busca poseer virtud de Dios en Cristo Jesús. Nunca busca tener la salvación de su alma, que es algo muy importante. Y eso es en esta noche lo que te vengo a decir, mi amado hermano y mi amado amigo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El rico estaba afanado por obtener cosas materiales, pero se iba descuidado de lo más importante. Lo más importante del hombre no es obtener riquezas ni obtener dinero, porque la vida del hombre no depende de lo que él tenga, sino es que la vida depende de Dios. La Biblia dice que el Señor es el dueño de todas las almas, y cuando Él llame a cada uno a dar cuenta delante de Él, tiene que ir. Por eso registra la historia y dice que este hombre llamado el rico insensato, este hombre lo que se preocupó fue por sus graneros, por sus riquezas, por sus abundancias, pero nunca se preocupó por lo que Dios le iba a dar, pues nunca tuvo en cuenta a Dios. Prácticamente él estuvo con esto, y lo que la Biblia dice es: diré a mi alma, alma, regocíjate, muchos bienes tienes guardado para muchos años, reposa, come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién serás? Porque él se había preocupado solamente por engrandecer sus negocios, por hacer grandes sus riquezas, y nunca se preocupó por ser grande para con Cristo Jesús, por arreglar su vida, por encontrarse con Dios, por fortalecerse en la fe, sino es que se preocupó siempre por sus riquezas, porque el hombre materialmente lo que mira es sexo desordenado, alcohol, drogas, poseer tierras, poseer fama, pero nunca busca del Salvador, del que lo podía salvar. Los jóvenes dicen: el evangelio es para los viejos, yo voy a gozar mi vida, y cuando sea joven, cuando sea viejo, allí voy a entregarme al evangelio, sabiendo que no importa la edad que uno tenga, todos estamos destinados a la muerte un día, y el dueño de nuestras almas, el día que Él nos llame, Él nos va a llamar a cuenta, y Él es el que nos va a decir: venga para acá. Y no va a ser el momento que nosotros pensemos, porque muchos piensan que es por la edad que uno muere, pero como puede morir un bebé de meses, de días y de años, también puede morir un hombre en su plena juventud, porque la vida no nos pertenece, la vida es del Señor Jesucristo, y a Él sea la gloria y la honra. Quiero decirte en esta noche, amado hermano, amado amigo que nos alcanzan a ver, que tú tienes una vida, pero te has preocupado nada más por los deseos de la carne, por la vanagloria de este mundo, por engordar tus ojos, por servir a tus deseos. Es hora que sirvas al Señor Jesucristo, porque no muy lejanamente el Señor aparecerá por ti, y Él será tu Dios,
y será tu salvador, pero si le busca, si no le busca, este Señor también será tu juez, el cual te sentenciará a condenación y a juicio, porque Jesucristo es el salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que temen. No te preocupes por estas cosas, el mundo pasa y sus deseos también, pero los que hacen la voluntad de Dios, ellos permanecen para siempre. Por eso es tan importante nosotros tener en cuenta al Dios vivo y salvador. No digas más, voy a preocuparme por mis cosas, eso fue lo que iba rico, pero Jesucristo, Él está llamando al hombre al arrepentimiento y a una vida verdadera. No posea más para ti, deja las diversiones, que esas cosas son pasajeras, ellas pasan, pero el amor de Dios permanece para siempre en nuestras vidas. Amado hermano, amado amigo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, los jóvenes siempre piensan vivir porque dicen, estamos jóvenes, vamos a gozar, vamos a disfrutar, pero déjame decirte en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, la vida tú no la tienes comprada, y la Biblia dice que todas las almas son del Señor, como el grande, como el pequeño, y el alma que pecare, esa misma morirá, y el hombre muere a causa del pecado. ¿Por qué? Porque siempre se ha preocupado hacer, enriquecer su propio tesoro, y lo que ha hecho en esta vida no le servirá para nada. Pero lo que un hombre haga viniendo a Cristo, comprando virtud en Cristo, humillándose, ahí sí tiene una gran recompensa, porque en Cristo Jesús no es que se compra, sino es que Dios nos da para la vida y para la gloria de su nombre. Y lo que has provisto, ¿para qué te sirvió la fiesta? ¿Para qué te sirvió el alcohol? ¿Para qué te sirvió el sexo desordenado? ¿Para qué te sirvió el adulterio? ¿Para qué te sirvió la fornicación? Eso no sirve para nada, pero lo que Cristo da, eso sirve para esta vida y para la vida venidera, porque el día que tenga que dar cuenta a Dios, te vas a dar cuenta que verdaderamente que para lo que tú poseyiste, eso no tenía valor. El valor está en el Señor Jesucristo, el Dios y Salvador de todos los hombres. Piensa y reflexiona que lo que estás haciendo no es lo mejor, sino en Jesucristo está lo mejor, en Jesucristo está la vida y en Jesucristo está el gozo, el alcohol, la fornicación, el adulterio, la lascivia y la hechicería, los pleitos, la blasfemia, las malas palabras. Esas cosas no sirven para la vida eterna. Para la vida eterna sirve un arrepentimiento en Cristo, un bautismo en Cristo, una conversión en Cristo y una perseverancia en Cristo Jesús. Dios te bendiga en esta noche y quiero desearte las más grandes y ricas bendiciones de parte de Dios. El Señor Jesucristo te bendiga y quiero que sigas adelante. Busca de Dios, que su venida está próxima. Hermano, amigo que me escucha, hoy tiene una oportunidad de doblar tus rodillas, pedir perdón y estar a cuenta con el Señor Jesucristo. Esté a cuenta con Él, porque Él ha de pedir cuenta muy pronto, y para lo que usted ha trabajado, eso en el mundo no le servirá en Cristo Jesús. Busca de Cristo, Dios te ama y te quiere salvar. Gloria a Dios.